Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos para compartir con ustedes el cierre de esta edición del día de hoy con Asamblea Legislativa, con también la incorporación de nuevos diputados al Congreso de la Nación. Así que para resumir un poco lo que sucedió, para compartir las presencias de ministro de Economía, por ejemplo, también de los miembros de la Cámara Nacional Electoral, de las autoridades del Senado de la Nación, la vicepresidenta de la Argentina, la presidenta provisional del Senado y muchos senadores y senadoras que confluyeron en esta Asamblea Legislativa que promulgó los votos que se consiguieron en la última elección del 22 de octubre y que además llamó y convocó al balotaje que se va a hacer el próximo 19 de noviembre. Ritualidades, pasos formales, acciones que reafirman la división de poderes, que afirman además la democracia y como veíamos también las dos fórmulas de los candidatos, los dos candidatos a presidente, uno por arriba del otro, en definitiva, también muy paradigmáticamente y muy escénicamente, como se muestra también aquí en el Congreso de la Nación, todos estos ritos, ¿no?, que ponen y ordenan en algún sentido la participación colectiva, que es la votación, que no solo se termina cuando pones el voto en la urna, sino que también tiene todas estas composiciones y estas componendas de acciones que permiten entender también un sentir colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica como democracia? ¿Qué es lo que nos identifica también como pueblo y como representantes de las distintas provincias que, como recordamos siempre, preexisten al Estado-Nación? Sin las provincias no existe el país y eso también es algo que se pone de manifiesto y se ritualiza en esta actividad del día de hoy. Vamos a repasar las presencias, las ausencias también y algunos detalles de los nuevos integrantes y lo que sucedió después de toda esta actividad, que fue una reunión entre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, lo vemos ahí en el balcón del recinto, con todo el bloque de diputados y diputadas de la Nación y la diputada y presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, compartieron un encuentro y también sucedió de ese momento, en definitiva, una estrategia hacia adelante, ¿no?, hacia los días que faltan rumbo a la elección del 19 de noviembre. Bueno, voy a compartir aquí con mis colegas y amigos, los voy a saludar a ver cómo han quedado después de estos vértigos que se dan. Mucha corrida también hoy, mucha gente, mucha prensa. ¿Cómo anda Antonio Rico Bené? Amanda Alma, ¿cómo estás? Bien. Sí, fue una jornada intensa donde, bueno, los vimos cara a cara una vez más antes de lo que va a ser el debate del 12 de noviembre a Sergio Massa y a Javier Milei y las reuniones políticas, ¿no?, que mantuvieron cada uno de ellos después de la jornada, donde vimos a Sergio Massa, bueno, reunirse en el despacho de la presidencia con los diputados y diputadas de su bloque y a Javier Milei también tener algunas conversaciones de pasillo que ya te voy a estar contando. Buenísimo. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Te gustan estos rituales donde se juntan todos los sectores, los poderes del Estado? Y en primer lugar, periodísticamente, segunda proclamación de un balotaje que nos toca cubrir. Digo, ¿no?, el segundo que se registra desde la reforma constitucional y, bueno, entiendo que es formalmente el punto de partida, el punto de largada de lo que va a ser el tramo ya de las definiciones antes de este balotaje del 19 de noviembre. La cuenta regresiva, obviamente, para el debate que se va a concretar el 12 de noviembre. Así que, bueno, me parece que esto abre el segmento de las definiciones. ¿Viste esos juegos de tablero que jugábamos en la infancia, que tenía fichitas y tenía algunas prendas para cumplir a lo largo de los casilleros, que te decía avanza, retrocede, posta número uno? Pues bueno, son distintas postas del proceso electoral. Totalmente. Y de la consolidación de la democracia en estos 40 años, sin duda, son instancias que se terminan concluyendo el 10 de diciembre, ¿no?, día en que va a asumir un nuevo presidente en Argentina, en un encadenamiento también de acciones y de ritualidades, como queremos poner en manifiesto, porque van reafirmando justamente este proceso democrático, ¿no? Sí, así es, Ama, en un proceso democrático que va a tener una nueva edición, como decía Claudio, el segundo balotaje y la campaña, ¿no es cierto?, que empieza a partir de esta proclamación formalmente, donde vamos a ver a los distintos diputados, bueno, debatiendo, también a los candidatos a vice, a Victoria Villarruel, diputada que estuvo hoy presente en el recinto acompañando a Javier Milei, y también a Agustín Rossi, por parte de Unión por la Patria. Ese miércoles va a ser el debate de vicepresidentes, el miércoles de la semana que viene. El miércoles 8. Miércoles 8. Así es, donde también ese día en esta Cámara
se prepara, se empieza a preparar para una nueva sesión especial. Posiblemente sea la última vez que se aprueben temas para muchos diputados y muchas diputadas. O sea que estaba trabajando fuertemente Germán Martínez para reunir el 8 o el 9 a los diputados. Exacto. Así es, ya hubo distintas reuniones con jefes de bloque de la oposición intentando llegar a acuerdos con los temarios para conseguir el quórum. La intención del oficialismo es tratar una serie de proyectos que quedan pendientes, como los que, bueno, vimos que tuvieron dictamen varios de ellos. Espero que entre licencias por cuidado, pero no sé. Bueno, la veo difícil. Tiene dictamen. Tiene dictamen. Así que, bueno, vamos a ver finalmente si se puede avanzar en alguno de esos acuerdos para llegar a una sesión. Después quiero que me chusmes todo lo que viste, lo que estuviste conversando, todo lo que puedas, obviamente, lo que no reserves para tu nota, respecto del encuentro entre Milei y algunos dirigentes muy importantes de esta Cámara de la oposición. Pero primero, si te parece, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la siguiente manera, presentando al diputado Pedrini de la provincia del Chaco. La escena. Le agradecemos al diputado Pedrini este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Después de una jornada agitada, llena de emociones también, porque se consagraron las fórmulas ganadoras del domingo 22 de octubre. Bienvenido, diputado, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bueno, el agradecido soy yo por esta oportunidad de comunicación. Sí, vivimos un momento agradable en la Cámara de Diputados, ya con las fórmulas, no es cierto, oficializadas, y la Asamblea Legislativa ya comunicó al Presidente de la Nación cuáles son las dos fórmulas, Massa-Rossi y Milei Villarreal, que van a definir las elecciones presidenciales el próximo 19. Diputado, ¿estuvieron pudiendo conversar después de la Asamblea Legislativa con el candidato presidente de Unión por la Patria? ¿Están planeando una sesión próximamente? ¿Qué actividades o qué conversaciones que se puedan comentar del encuentro el día de hoy con, bueno, los referentes del Frente de Todos en el recinto? ¿Cómo vienen los próximos pasos de cara a las últimas semanas que quedan, ¿no? Estamos a 16, 17 días de las elecciones. Sí. Bueno, vamos a tratar de ir separando y respondiendo las distintas preguntas en una que me hiciste. Sí. Efectivamente, después de la reunión de la Asamblea, tuvimos una reunión, quienes integramos el bloque de Unión por la Patria, con nuestro candidato a presidente. Allí Sergio Massa fundamentalmente agradeció el esfuerzo militante que cada diputada, diputado realizó en su provincia, y bueno, nos instó al último esfuerzo, a seguir trabajando, a ser muy respetuosos con quienes no piensan como nosotros, a tener un oído en esos sectores que tal vez no nos acompañen o sí, y a trabajar con mucha firmeza para las próximas elecciones del 19. Uh-huh. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, termine, sí. Por favor. No, termine. No, lo que pasa es que yo le había preguntado un montón de cosas, otro, así que avanza. Efectivamente, vamos a tratar de sesionar. Esperemos que consigue el quórum para sesionar. Esa ya es una labor que despliega muy bien Cecilia Moró y nuestro presidente de bloque, Germán Martín, en conjunto con las autoridades de los bloques opositores. Y también las distintas comisiones que seguramente van a ser llamadas. Yo, por ejemplo, ya sé que mi próxima reunión de comisión es la de juicio político, el martes que viene. Ahora le vamos a preguntar sobre eso, seguro.
Sí, justamente sí. Le quería preguntar, bueno, pensando en una próxima sesión, diga, si hay algún tema en particular que a usted le gustaría tratar o si tiene la información de por dónde podría ir el temario. Sabemos que está la voluntad de sesionar la semana que viene. Hay algunas conversaciones ya con referentes de la oposición, pero bueno, lo importante para ver si se puede conseguir el quórum de 129 diputados, ese es el temario. ¿Por dónde piensa usted que puede llegar a ir? Bueno, creo que hay consenso con la ley, con el financiamiento de la educación, de elevar a 8 puntos del PBI el financiamiento del sistema educativo. Eso se haría en un plazo de aquí al 2030, no en forma inmediata. Creo que las provincias patagónicas, al margen de nuestro bloque, que lógicamente lo apoya, también van a presionar en el buen sentido de la palabra o van a ejercer lobby para lograr el quórum y tratar la ley GNC, que también implica importantes inversiones. GNL. Perdón. La de gas natural licuado, que es la del envasado, producido en Vaca Muerta, para poder exportarlo, digamos. Ahí se implica la construcción de 2 gasoductos, sí. Una planta de licuación, y está el acuerdo con Petronas. Exacto. Sabemos que es la empresa estatal malaya, que es líder mundial en estos temas y sería el socio estratégico de YPF en el desarrollo de este proyecto. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, diputado, hoy estamos a 2 de noviembre en el cronómetro de la Comisión de Juicio Político. Esta es una fecha importante porque se esperaba que hoy estaba la posibilidad para que los 4 cortesanos puedan presentar sus descargos por escrito y si no, como bien usted dice, viene la próxima reunión presencial de la Comisión de Juicio Político, 7 de noviembre, la posibilidad de que asista alguno en forma presencial para hacer su descargo. ¿Qué están esperando? Y si hoy tiene alguna información de que alguno de los integrantes de la Corte ha concretado algún descargo por escrito. Tengo información extraoficial de que habría que 2 de los jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito hoy. Sí, no sé. De todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes, ¿no es cierto? No sabemos, la información esta que tengo, todavía no tuve una información oficial por parte de la comisión. Totalmente. No perdemos de vista que es extraoficial, ¿no?, lo que nos está diciendo. Sí, sí, sí. Bien. Habría, sí, una respuesta de 2 de los cortesanos a ejercer su opinión y su derecho de defensa respecto de las acusaciones en su contra. Diputado, necesito que se acomode un poco la cámara porque el videograf te tapa justo la boca o te parece así más derechito para quienes tienen que seguirte. La lectura de labios, así se te ve mejor y el videograf no te tapa, si no pareciera que te tuviéramos censurado. Exacto. De algún modo. Así que eso, están esperando la posibilidad de que alguno de los jueces pueda de algún modo acusar recibo, ¿no?, de todas estas acusaciones. Eso es lo que entendía que les comentabas a mi compañero Claudio. Sí, sí, sí. O sea, saben, acusar recibos ya acusaron cuando se notificaron de las mismas. Ahora es el momento en que tienen para producir su descargo si lo crean conveniente. Lo pueden hacer en forma presencial. Yo tengo la información extraoficial de que 2 habrían respondido hoy. Pedrini, una consultita metodológica. Si, sin entrar en nombres, pero si 2 de los 4 miembros de la Corte extraoficialmente, sí, la información que estamos manejando, presentaron un descargo para ejercer su derecho a la defensa y hoy vencía el plazo, 2 de noviembre, para que hicieran ese ejercicio de la defensa por escrito. ¿Eso abre la puerta para que se puedan presentar en forma física en la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político o ya basta con que solamente hayan hecho su descargo?
por escrito. Bueno, si lo hicieron por escrito es muy difícil que venga, ¿no es cierto? Porque creo que justamente están reemplazando la posibilidad de venir. Pero si quieren hacerla de las dos maneras, no veo objeción. O quizá hay otro que viene presencialmente. Ya es todo un dato de que haya dos que hayan hecho su descargo por escrito. Exacto. Exactamente. Te quería hacer una pregunta respecto a juicio político y tiene que ver con los tiempos que quedan, ¿no? Bueno, el martes es la reunión, 7 de noviembre, tal como habían planteado la última vez que se reunieron, pero estamos con cuenta regresiva rumbo al balotaje y también al cierre de las ordinarias. La pregunta entonces, dentro de la comisión, bueno, sé que vos sos parte de la comisión y que ahí tanto la presidenta como algunos integrantes particulares de la comisión están llevando adelante más todo el proceso de desarrollo y gestión de esta comisión. ¿Llegan con los dictámenes o les parece que están discutiendo si es el momento también para presentarlo? ¿Tienen la obligación en definitiva de hacerlo sí o sí el 17, viernes 17 como último día de noviembre? O, bueno, ¿qué están conversando respecto a eso? Bueno, esa es una posibilidad, la del viernes. La del viernes 17, esa es una posibilidad cierta. Lo otro que hay que ver es si hay una prórroga o no de las sesiones ordinarias. Puede haber. Antes del 17. Claro, de prorrogarse las sesiones, si el presidente decide una prórroga de las sesiones del Congreso, de la Cámara de Diputados, bueno, se extendería ese plazo del 17 hacia adelante. Y podría prorrogarse entonces hasta el 10 de diciembre, ¿no? Porque después el 10 de diciembre cambia el gobierno y no se sabe todavía quién ganó las elecciones. Exactamente. Bien, eso no lo tenía previsto. O sea que podemos prever que hay posibilidades que el 17... hasta el 17 no haya dictamen y si se prorrogan las ordinarias puede ser después de las elecciones. ¿Y a vos qué te parece? ¿Mejor antes o después de las elecciones? Yo hubiera preferido que esto, creo que en tu programa lo manifesté, hubiera preferido que antes del proceso electoral esté definida la comisión de juicio político y entrar al proceso electoral ya con un dictamen, sea positivo o negativo. Para mí, el deber número uno es que es hacer ese el dictamen, ¿no? Y bueno, luego, porque es todo un año de trabajo, luego veremos si hay o no esa prórroga que nos va de ese tiempo. Si no, el viernes 17 tenemos que producir el dictamen, en un momento que a mí no me gusta, porque justo antes de las elecciones. Yo ya te di mi opinión, hubiera preferido que fuera antes. En agosto esto esté terminado. Pero bueno, esto es una decisión colectiva, era una opinión que también la expresé en el bloque. No me gusta el momento, pero no hay otro, salvo que exista una prórroga de la sesión. Yo le quería preguntar, diputado Pedrini, cómo es su relación, si pudo conversar en algún momento con Javier Milei dentro de la Cámara, tiene altas chances de ser presidente el próximo 10 de diciembre, ¿tuvo algún diálogo con él o con Victoria Villarruel, su candidata a vice? ¿Cómo lo ve en su desempeño en la Cámara, los discursos, el bajo recinto, que muchas veces es un lugar en el que se comparten algunas conversaciones políticas y los diputados no accedemos? ¿Cómo lo ve usted a él como dirigente? Bueno, primero debo decirte que no tuve mucho contacto con él, como sí con otros diputados opositores. Tiene que ver también con su metodología. Él llega raudamente, se va a la está en la sesión y luego se retira. Pero varias veces hubo cruces
hablamos del desarrollo de las elecciones. Lo felicité en las PASO por su primer lugar que había ocupado, tanto a él como a su compañera de fórmula, lo Cortés, no quita lo Valiente de ninguna manera, lo felicité. No recibí una felicitación retributiva por parte de ellos ahora que ganamos nosotros las elecciones, pero bueno, eso es al margen. Es una personalidad que no mantiene muchos contactos con el resto de los diputados. Creo que su discurso de la casta él era, no sé qué va a seguir siendo ahora, pero bueno, pero antes era su actitud en la Cámara, era conteste con su discurso. No tenía mucho que hablar acá. Yo advertía que no tenía muchos contactos con el resto de las legisladoras o legisladores, a los que en sus discursos agredía. ¿Y ahora has visto un cambio en ese sentido? No solo a nuestra bancada, sino al resto de los diputados, particularmente los del radicalismo o quienes seguían a Patricia Bullrich. ¿Y ahora viste que algún cambio? Porque bueno, hoy pudimos conversar con algún diputado de la oposición y con Hoy es la primera vez que yo lo vi ingresar a la Cámara y saludar a los diputados de Juntos por el Cambio. Ah, mira, darle la mano a todos los que los iba saludando. Esa fue la primera vez que yo vi una actitud de él en ese sentido. Diputado, lo saco un poco de la coyuntura legislativa, pero por un tema que tiene la centralidad en su provincia, por fuera de la elección nacional. Sí. Y es la transición. Bueno, Jorge Milton Capitanich está transitando el último tramo como gobernador de Chaco y se prepara el momento para que asuma Leandro Sdero, del radicalismo. Quería preguntarle un poco, si tiene información de cómo ha comenzado la transición y qué expectativas tiene usted, teniendo en cuenta que usted es un dirigente histórico del peronismo chaqueño y que, bueno, ahora le toca afrontar este momento de la alternancia constitucional, pero en donde la provincia de Chaco va a ser gobernada a partir del 10 de diciembre por un gobernador radical. Bueno, su discurso la noche que Leandro Sdero llega al 46% de los votos y decreta su triunfo en primera vuelta, el gobernador Capitanich ya dijo: esto no es un feudo, es parte de una república y la alternancia en el gobierno es una posibilidad que hoy es una realidad. Esto comenzó así. El gobernador tuvo la mejor predisposición de ir a una transición lo más ordenada posible. En un primer momento, las dos fuerzas políticas designaron a sus representantes en esa transición, que lamentablemente no se pudo profundizar por desinteligencias dentro de esa misma comisión y hoy están los canales cerrados. Lamentablemente la transición no se está llevando adelante. Hubo una decisión de Juntos por el Cambio de excluirse de ese proceso. Quería preguntarle muy cortito, ¿cuáles son las razones que pueden haber impedido que finalmente no haya una transición en el Chaco? Básicamente ellos acusan de ocultamiento de información. Y en el medio de eso, diputado, hay una denuncia de parte del radicalismo, de la oposición, ahora oposición, en la provincia que tiene que ver con la contratación de 17.000 personas en distintos cargos y el gobierno salieron a contestar que se trataba de cargos vacantes y que ya estaban presupuestados. ¿Piensa que es una forma de embarrar la cancha? ¿Cómo lo ve usted? Es una típica, fake news, ¿no? Lo que hay en el Chaco, hay un decreto porque hubo un acuerdo entre los tres sindicatos con representación paritaria en la provincia, que es paritaria, UPCP,
Unión del Personal Civil de la Provincia, UPCN y ATE. Bueno, ahí hubo un acuerdo con el Ejecutivo de ir, ¿no es cierto?, titularizando o blanqueando a trabajadoras y trabajadores que tienen contratos o becas en el Estado, pero no forman parte de la planta del mismo. Entonces hubo un acuerdo de aquí al 2030 para que, a medida que se van produciendo vacantes en el Estado, porque se van jubilando se retiran o renuncian personal de planta, puedan ser reemplazados por estas personas, previo concurso de oposición y antecedente. Entonces, vamos a suponer, se jubilan 1.500, eso, hay un concurso por 1.500 y claro, después hay que ver de dónde es. Sí, ¿de dónde igual son las personas? Los trabajadores ya vienen trabajando y no están regularizados. Eso también es una falta más del empleo, del empleador, que de los trabajadores. Digo, si son trabajadores del Estado contratados, también hay una irregularidad de base, digamos. Es una vieja discusión. Es una vieja mala praxis de que el Estado contrata al margen de la ley de contrato de trabajo. Claro. No es el mejor ejemplo, pero es lamentablemente realidad, ¿no sí. es cierto? Que es la asistencia de personal de planta y otro grupo de trabajadoras, trabajadores con contratos precarios. Acá esto permitía esto, o sea, esa cifra de 17.000 es disparatada directamente. Y bueno, era un procedimiento que se pactó en paritaria con los gremios y permitía. Pero a su vez, no es que en el 2024, sí, el 100% de los cargos vacantes, vamos a suponer, por retiro de los titulares o fallecimiento, se iban a cubrir. Pero después se iba a cubrir el 80% solamente de esos cargos. Con lo cual, nunca iba a haber, digamos, cada año iba a ir bajando la planta de trabajadores estatales. Una reducción también de la atención del Estado. Bueno, en un proceso donde justamente se está poniendo en discusión el rol del Estado en las políticas públicas, ¿no? Y es lo que se va a dirimir, parte de lo que se va a dirimir, una de las partes fundamentales de lo que se va a dirimir el 19 de noviembre. Diputado, en relación también a el financiamiento educativo, ¿cree que es uno de los proyectos que puede tener dictamen y convocar a la sesión que le preguntaba más temprano mi compañero Antonio? Sí, yo no pertenezco a la Comisión de Educación, pero estuve en la última reunión y es difícil encontrar legisladoras, legisladores que estén en contra de que existan mayores recursos para la educación. En ese sentido hay un gran consenso. Buenísimo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos el martes 7, seguro, por acá. El agradecido soy yo. Hasta que tenga luego. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Bueno, qué detalle eso que nos tiró, esa observación desde adentro del recinto. Yo estaba por preguntarle, ¿qué veía desde su banca de la relación? Bueno, eso te quería contar un poco, Aman. En la primera parte de la larga jornada, larga por lo intensa que fue, no necesariamente en tiempo, lo aclaramos. Pero sí vimos cómo en la primera parte se acercaron tres diputados de Juntos por el Cambio, que es el señor Carlos Zapata, por Salta de Hora Patria, Marilu Quirós, del PRO, y Schiavoni, del PRO también, el Schiavoni diputado, que no el senador es Humberto, y el diputado, ¿cómo era el nombre de pila? Me olvidé. Que es el hermano. Bueno, sí. Se acercaron a Javier Milei, se sacaron una selfie, conversaron en muy buenos términos. Después se acercó Pablo Torello, también del PRO por la provincia de Buenos Aires, empresario agropecuario. Le pregunté a Torello de qué hablar. Alfredo Schiavoni, que me sopla nuestro director muy atento. Alfredo Schiavoni. Después también se acercó Pablo Torello, con quien le pregunté de qué conversaron y me dijo, hablamos sobre nuestros perros. Amigos.
una forma. Hoy los perros fueron muy protagonistas porque estuvieron en los antiexplosivos también. Sí, así es. Y no lo habías asociado Milei, eso sí. También fue llamativo los diputados que aplaudieron a Javier Milei de Juntos por el Cambio cuando se proclamaron la fórmula. Claro, cuando se dijo la cantidad de votos que tuvo la fórmula. Y era paradigmático porque estaba justo arriba de Javier Milei Sergio Massa en un balcón. Entonces, si vos me veías la imagen, así es. Era como proporcional a la cantidad de votos. La distancia de 6 puntos. Sí, y un Massa que cuando también hubo aplausos del oficialismo, fue gesto como diciendo, calma, radicales. El oficialismo que se encargó de ponerle énfasis al aplauso cuando se nombraron los votos de Juan Schiaretti y de Miriam Breckman. Sí, también se celebraron bastante. Igual estuvo tranqui, ¿no? Nadie fue muy efusivo. Sí, sí. Hubo algún pequeño silbido hacia Javier Milei, pero se encargaron rápidamente de que terminara. Pero también te cuento que a Milei lo aplaudieron a Alberto Assef. Yo lo vi después irse con Milei en la primera parte de la sesión, en la sesión especial. Lo vi salir, a Milei con Villarruel, caminando a Assef y conversando. Lo aprendió, Alfredo Schiavoni también, pero también lo aplaudió Cristian Ritondo. Que Cristian Ritondo empieza a tener las primeras aspiraciones a ser el presidente de la Cámara en caso de que sea Javier Milei electo presidente, como parte de un acuerdo que por ahora es tácito, no hay nada escrito, no hay nada firmado. No hay 11 puntos. No hay 11 puntos, pero sí empieza a darse. Porque también Cristian Ritondo, cuando terminó la sesión, se fue a un pasillo a hablar con Villarruel, con Píparo y con Milei. Empezaron a conversar los dos. ¿Qué es lo que dicen en el sector de Ritondo cuando le preguntamos, de qué van esas conversaciones? Dicen que Ritondo solo aceptaría esa presidencia si es un pedido del PRO, respondiendo orgánicamente a lo que es su partido. Sabemos que la presidencia de esta Cámara fue parte del acuerdo entre Ritondo y Patricia Bullrich para que el hombre de Mataderos bajara su precandidatura a la provincia de Buenos Aires y fueran nada más que los dos candidatos de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Y también se encargó Ritondo de conversar con todos los colegas, con nosotros, con nosotras, entre las dos sesiones que hubo, entre la Asamblea y la sesión especial más temprano, para aclarar que no hay tantas diferencias entre un espacio y el otro, que no hay ningún tema, que las plataformas son, no digo idénticas porque no uso esa palabra, pero eran muy semejantes. Y cuando se le pregunta cuáles son las grandes diferencias o aquellas cosas que los distancian, que los confrontaron además en las elecciones generales, confrontaron fuertemente, no solo en lo discursivo, sino también en lo vinculado principalmente a la expresividad y a los contenidos, ¿no?, de cada uno de los proyectos, se encargó de sostener y repetir que no hay tanta distancia, que hay leves diferencias entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, las plataformas electorales, y también señaló que tiene conversaciones como más de lo habitual, en definitiva, que se saludan, que tienen buena relación, tratando de naturalizar un vínculo que no lo habíamos visto por ahora tan sólido, por lo menos, ¿no? Quienes transitamos la Cámara lo veíamos bastante solito. Ahora, Milei, ¿no? Ahora se ve un poquito más al desnudo eso. Creo que por una parte estaba el momento en el que Ritondo estaba reunido con Villarruel y todo. Había una escena también reveladora, que era la cara de alguno de sus compañeros de bancada al ver ese momento también, ¿no? Yo creo que hay una situación dentro del interbloque de Juntos por el Cambio y especialmente también dentro del bloque del PRO, en donde se mueven con cautela, pero tienen dificultades para poner en segundo plano estas diferencias que Ritondo relativiza en este momento. Uh-huh. De hecho, parte de la contabilidad que hace como para poder comunicar de que Milei cuenta con el respaldo de más de 30 diputados, otros 40, él dice que eso es a partir de la composición a partir del 10 de diciembre. Lo cierto es que quienes más cerca se muestran y se mostraron hoy en el recinto son algunos que ya van contando los días para dejar su banca, como es el caso del diputado Alberto Assef. También hizo muchas cuentas Ritondo con los periodistas, con los colegas, las colegas que estábamos ahí, respecto sobre todo a lo que se imaginan como mayorías posibles, ¿no? Entre el bloque que podría llegar a tener Juntos por el Cambio de mantenerse cuestionado, cosa que sostuvo y ratificó que no hay ninguna fisura. Así obviamente es el discurso oficial de Ritondo como vocero de Juntos por el Cambio y del PRO principalmente. Y que también planteaba o hacía una cuenta que llegaban a 131, 132 diputados, ¿no? Como un quórum propio ya calculándolo con un bloque de 90, 93, 94 de ese propio espacio sin fisura alguna más La Libertad Avanza.
Bueno, un poroteo que hay que ver, algunos consideran de que parte de este comportamiento finalmente se va a conocer cuando tengamos el veredicto de las urnas el 19 de noviembre y finalmente eso podría terminar de definir un poco cómo va a ser el comportamiento y el futuro de Juntos por el Cambio, sí. También del PRO. Y en Juntos, en el sector más radical y en el PRO que decidió no irse con Javier Milei, hay una idea de una intención de pensar, bueno, la posibilidad de no dinamitar todo ahora, esperar qué va a ocurrir el 19 de octubre, y saber que si es Sergio Massa electo presidente, hay todavía una posibilidad de que Juntos por el Cambio funcione como interbloque. Uh-huh. Es decir, no dinamitar todos los puentes hasta ahora, pensando que, bueno, si gana Javier Milei, es indudable que un sector va a ir hacia él, como lo está haciendo ahora en la campaña. Pero en caso de que no gane Milei, en el radicalismo ven una posibilidad de mantener un interbloque de 90 diputados con una segunda minoría que pueda juntar más diputados pensando en los distintos bloques federales. Empiezan a bajar un poco la espuma de lo que fue la semana pasada cuando veíamos los dardos cruzados entre Morales y Macri, uh-huh, entre Lustó y Bullrich. También empezaron a aparecer los primeros datos encuestados, ¿no? Y ahí con los números que todavía no se difunden tan masivamente, pero que empiezan a circular en los comandos de campaña, me parece que cambia un poco el tono de la virulencia de la semana anterior con las sorpresas y los baldazos de agua fría que se vivieron, ¿no? Y creo además que el otro tema es que en el caso específico de Juntos por el Cambio hay dos escenarios. Por una parte, el reordenamiento de la coalición opositora entre la primera y la segunda vuelta. Eso, uh-huh, es lo primero, ¿no? Pero por otra parte, la otra pregunta no tiene que ver especialmente con lo que pase en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino cómo arranca la nueva campaña de Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri, regulando su omnipresencia, uh-huh, con un sector que recomienda que no se exponga tanto, con la Libertad Avanza que insiste de que no han habido acuerdos programáticos ni acuerdos de gobierno, y por otra parte nos encontramos con el PRO, que se muestra cauteloso, pero los gestos de algunos de sus dirigentes muestra que se están preparando para poder rodearlo a Milei todo lo que pueden. El caso de Ritondo es paradigmático. Nos estamos encontrando con un titular de la bancada del PRO que está ahora hablando hasta por los codos, y esto contrasta claramente con el Ritondo de la etapa previa a la primera vuelta, sí, y lo que ha pasado, exacto, después, ¿no? Y un Ritondo que en el entorno de Bullrich no termina de ser considerado como propio, ¿no es, claro, cierto? En un entorno de Bullrich que queda atado por un lado a Mauricio Macri y por el otro lado a la gente, a los dirigentes, algunos más jóvenes, otros con menor trayectoria política, que acompañaron siempre a Bullrich desde la cuarentena cuando decidió hasta pelearse, exacto, con Rodríguez Larreta. En ese entorno, Ritondo está empezando a aparecer cada vez un poco más, pero no termina de ser del riñón de Bullrich. Así que esas conversaciones tampoco hay que marcarlas como parte del pacto que tiene Macri con Milei. No, pero también me parece que se van configurando nuevos alcances para consolidarlo, ¿no? Son diálogos posibles que se dan acá, canales de conversación en un ámbito donde ayudan a que por ahí otras discusiones cristalicen, ¿no? Sin duda. Y otro elemento, además, relación de Ritondo no es solamente con Bullrich, es con Mauricio Macri. Uh-huh. Lo cierto es que la relación de Ritondo con Mauricio Macri ha tenido distintos momentos, ¿no? Recordemos que el actual diputado del bloque macrista fue vicepresidente primero de la legislatura porteña, uh-huh, en otra, sí, era del macrismo, con Mauricio Macri jefe de gobierno porteño, con varios personajes que hoy tienen una gravitación importante en la dinámica del PRO, pero que fueron claves en ese momento, que también revelan cómo era la relación y cómo sigue siendo la relación del entonces alcalde porteño con buena parte de esas autoridades, ¿no? Porque la relación de Macri con Ritondo ya viene de aquellos años, como pasó con Diego Santilli. Lo cierto es que en aquellos años Ritondo no tuvo chance de formar parte del Ejecutivo porteño así como estaba Ritondo como vicepresidente primero de la legislatura, había otra figura clave en ese contexto, Álvaro González, legislador porteño, presidente de la Comisión de Hacienda, el hombre que le garantizaba la negociación del presupuesto a Mauricio Macri, sí, con la anuencia de Cristian Ritondo, y en un contexto en donde la experiencia de quien hoy es, y se empieza a configurar en estos días como una de las figuras más prominentes de la relación de Macri con Milei,
bueno, ha sido una figura que donde más creció no fue de la mano de Mauricio Macri, sino de la mano de una gran ausente en este contexto, que es María Eugenia Vidal. No hay que perder de vista que Cristian Ritondo fue 4 años ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, y en ese contexto, hoy nos encontramos con otro capital político de Cristian Ritondo, uh-huh, en este contexto, en donde además pasa otro dato importante de Juntos por el Cambio, que la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio sigue vacante. Está ya ocupada hace más de un año, en un contexto en donde, bueno, lo que nos encontramos son las expresiones de los representantes de los bloques más representativos de Juntos por el Cambio, valga la redundancia, porque eso también, uh-huh, revela algo que también se traslada a nivel nacional, y es que así como Juntos por el Cambio tiene dificultades para reunir a su mesa nacional en este contexto y antes o después del acuerdo con Milei, también es cierto que en la Cámara de Diputados la presencia pasa por los dos principales jefes de las dos principales bancadas, pero no de un interbloque. De hecho, Mario Negri, uno de los diputados más experimentados de la Cámara, detenta la presidencia del bloque de la Unión Cívica Radical. De una parte. Luego de que ya se van a cumplir 2 años del cisma del bloque radical, con Evolución Radical como el otro espacio minoritario, pero con una jefatura de interbloque que supo estar en manos de Mario Negri, y que luego de ese proceso, a partir de la división del bloque, quedó vacante, y hoy nos encontramos con este otro rol, sí, de Ritondo, ¿no? Y te sumo algo más a la pintura, al retrato que estamos haciendo de Ritondo. Algo que decías vos, es un hombre que viene del peronismo. Uh-huh. Y tengamos en cuenta cómo se va a armar el peronismo a partir de el peronismo no kirchnerista a partir del 10 de diciembre. Con un Miguel Pichetto que vuelve, con presencia, con buena relación con varios de los gobernadores, con Poggi, con Frigerio. Sí, pero también compitieron Pichetto y Ritondo, ¿no? En las internas, y después no se acomodó rápidamente Pichetto. Bueno, quedó, sí, cuarto en la lista, sexto en la lista, Por eso aclaro para lo que viene el 10 de diciembre. Fuertes. Y también Diego Santilli, otro hombre que viene del peronismo, y vemos los movimientos que tuvo a partir de la cumbre en Acasuso del lunes pasado por la noche, donde fue uno de los que estuvo presente y participó sin aclarárselo ni informárselo a su jefe, que hasta ese día era Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Y Cristian Ritondo también tiene conversaciones con Sergio Massa. Uh-huh. Es un hombre que conoce hace muchísimos años y con quien han tenido idas y vueltas, pero nunca han cortado las comunicaciones. Y a eso se suma otra interlocución también, y lo podemos recordar en la época de la pandemia, lo que era la interlocución Ritondo-Massa-Máximo Kirchner, digamos. Sí, era otra de las interlocuciones de esos momentos. Sí hay otro dato para completar este recorrido. Tanto Diego Santilli como Cristian Ritondo, bueno, comenzaron a tener un rol importante en la última etapa de la segunda presidencia de Carlos Menem, especialmente en la Dirección Nacional de Migraciones, bajo lo que era la presencia de una figura como Carlos Corach, ¿no? Una figura que ha tenido mucha preponderancia en el peronismo porteño en esos años, pero lo cierto es que vale la pena repasar esto, porque estas figuras que hoy en día tienen una gravitación determinante, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la convivencia del Juntos por el Cambio que se viene luego del acuerdo de Macri y Milei. Bueno, son figuras que vienen del peronismo, que formaron parte de la última etapa de Carlos Menem, que luego asistieron con distancia y con cuidado a la primera emergencia del PRO de Mauricio Macri. ¿Sí? Un PRO de Mauricio Macri que antes era Compromiso para el Cambio, uh-huh, ¿sí? Que su primera presencia era la legislatura porteña, y que ya después del 2005 o 2006, bueno, la dinámica es totalmente distinta, y ahí ya nos encontramos con una fuerza mucho mayor en donde estos protagonistas pasaron a formar parte de la legislatura porteña, pero como parte del dispositivo legislativo de un recién llegado Mauricio Macri a la jefatura de gobierno porteña. Bueno, y falta poquito para que todo esto se vaya develando, y veíamos que, y habíamos anticipado que esta jornada de hoy de la Asamblea Legislativa, esta reunión de la mayoría de los diputados y de los senadores, nos iba a dar un pantallazo, una pintura, como bien decías, Antonio, de cómo son los movimientos que van a ir develándose también en las próximas semanas. Si hay sesión la semana que viene, va a ser súper picante eso, ¿no? Porque se van a empezar a configurar algunas definiciones, algunas relaciones entre los diputados de los diferentes bloques. Sí. Pero, si les parece bien, vamos a conversarlo en un ratito, porque queremos repasar un poco
las fotografías, las imágenes que ha dejado esta Asamblea Legislativa donde se proclamaron las dos fórmulas ganadoras, la primera y la segunda ganadora en las elecciones generales del 22 de octubre pasado. Para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Culminada la cuestión por la cual fuimos convocados a esta, declaro levantada esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias. ...40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Y ahí veíamos un mini resumen de lo que pasó y fue una sesión corta, no tan ultra cortita, duró 40 minutos porque tuvo un cuarto intermedio largo en el medio donde una comisión de 6 diputados y 6 senadores redactaron la formalidad de la proclamación de la de las dos fórmulas, que además estaban ahí presentes. Estaban los dos candidatos ahí presentes. Fue Lucía Corpacci, la encargada de... La vocera. De leer, de poner en voz lo que había redactado esta comisión que se formó para, bueno, convocar formalmente desde el Poder Legislativo a la segunda vuelta electoral. Esto que decíamos ocurre por segunda vez en nuestra historia. La anterior fue en 2015 entre Scioli y entre Macri. Esto implica tener una nueva campaña, un nuevo debate y un nuevo domingo que va a ser el 19 de noviembre cuando todas y todos vayamos a las escuelas a sufragar. Vamos a repasar en unas placas los datos que arroja justamente el texto de la comisión que se rubricó y después se ratificó por la votación a mano alzada de diputados y senadores reunidos en la Asamblea Legislativa, de los números, de los datos oficiales que trajo finalmente hoy, obviamente, la Cámara Nacional Electoral. Es un traspaso interesante que se hace donde la Cámara Nacional Electoral entrega esta información confirmada al Legislativo y el Legislativo se lo entrega luego al Poder Ejecutivo. Ratificación de las fórmulas presidenciales de que competirán en el balotaje del 19 de noviembre del 2023. Yo voy con esta primera, después a ustedes les tocan las otras. Hay adelante. 5, tenemos uno cada uno, más de uno. Sergio Tomás Massa, Agustín Oscar Rossi, 9.853.492 votos en todo el país. Representa el 36,78% del total de los votos afirmativos válidamente emitidos. Esa es la fórmula primero que sacó más cantidad de votos. Así es, la noticia que nos enteramos el día domingo. Bueno, en segundo lugar, Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel cosecharon 8.034.990 votos en todo el país, lo que representó el 29,99% de los votos afirmativos, una pequeña, muy pequeña diferencia con lo que fue la elección primaria, la elección paso de esta fórmula, que fue la más votada en agosto. A eso se suma la otra proclamación de los otros datos y tiene que ver con el repaso de quienes quedaron afuera del balotaje. Estamos hablando de la fórmula encabezada por la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y por el diputado nacional, mandato cumplido, Luis Petri. La fórmula Bullrich-Petri reunió 6.379.023 votos en todo el país. Eso significa el 23,81% de los votos afirmativos válidamente emitidos. También vamos a repasar los datos de las otras fórmulas que, como bien decía Claudio, quedaron fuera
del proceso del balotaje, pero fueron las 5 fórmulas que se presentaron a las generales. En este caso, la encabezada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el gobernador saliente, y el diputado nacional Florencio Randazzo cosecharon 1.802.068 votos en todo el territorio nacional, lo que representa 6,79% del total de los votos afirmativos válidamente emitidos. Así es. Y en quinto lugar vemos a Miriam Teresa Breckman. Hoy me enteré que su segundo nombre era Teresa. Y con Nicolás del Caño, la fórmula del Frente de Izquierda, que ganó la interna de este espacio en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, que juntó 722.061 votos en todo el país, lo que representó al 2,7% de votos afirmativos válidamente emitidos. Y lo que decíamos, ¿no? Llamaba lindo aplauso le dieron del oficialismo a los votos de este espacio. Bueno, y lo que terminó diciendo la senadora nacional Lucía Corpacci, que además ha sido gobernadora 2 veces de la provincia de Catamarca, se deja constancia de que como ninguna de las fórmulas ha obtenido el porcentaje previsto en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional y los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, la comisión designada considera que las fórmulas de Sergio Tomás Massa, Agustín Oscar Rossi y las de Javier Gerardo Miller y Victoria Villarruel son las fórmulas que se encuentran habilitadas entonces para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 19 de noviembre del año 2023. Esto es la formalización de este proceso, ¿no? Como decíamos, un ritual, una manera de entender cuándo confluyen las dos cámaras. Más temprano decíamos la representación popular y la representación formal de los estados provinciales que son preexistentes a la nación. Y la representación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ¿no? A través de distintas figuras totalmente que confluyen y es como el sumo de la democracia. Y además, otro dato muy importante que tiene que ver con la velocidad también de la realización del escrutinio definitivo. Bueno, repasemos un tema porque hoy en el recinto finalmente fueron leídos los datos del sistema de contrastación del escrutinio argentino. Recordemos, en primer lugar, el escrutinio provisorio es realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Dirección Nacional Electoral por medio de un gran despliegue que implica el Comando General Electoral. Lo cierto es que esos datos son datos a título informativo. Los datos válidamente, que tienen validez legal, son los que vienen luego de que cerró el escrutinio provisorio y llega el momento del escrutinio definitivo. Así es. Realizado por la justicia electoral, y en ese contexto es cuando se terminan de totalizar los porcentajes. Y acá hay un dato muy importante que tiene que ver con las diferencias que pueden surgir entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo, pero porque hay un elemento político que es lo siguiente, y tiene que ver con uno de los proclamados. Y es que nos encontramos con La Libertad Avanza trabajando la idea de un fraude, sosteniendo información que viene precisamente del escrutinio provisorio, pero planteos que después no tuvieron ningún correlato en el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo, que finalmente totalizó todos los porcentajes y la composición del voto, la geografía electoral en todo nuestro país, no tuvo impugnaciones, es decir, que no hubo un avance de las denuncias y de las denuncias de presunto fraude que había hecho la fuerza de ultraderecha que conduce Javier Milei y Victoria Villarruel respecto a las diferencias en los votos, ¿no? Este es un dato importante a tener presente porque me parece que es un tema gravitante. Vos tenés los datos de cómo se movieron mínimamente los porcentajes, ¿no? Yo te iba a comentar los datos de cuánto fue la cantidad de votos afirmativos, votos en blanco, votos válidos y votos nulos, algo con información que se conoció a partir del escrutinio definitivo oficial que hizo la Cámara Nacional Electoral. El total de votos emitidos fue de 27.623.920, de los cuales 235.000 fueron nulos, 27.388.000 fueron válidos, 597.000 fueron votos en blanco y los votos afirmativos fueron 26.000.
1.791.634, la información que brinda la Cámara Nacional Electoral. También informaron los movimientos mínimos que se dieron entre el escrutinio definitivo, el provisorio y el definitivo. Por ejemplo, Unión por la Patria aumentó un 0,10% entre el provisorio y el definitivo. En el provisorio tenía 36,68%, terminó con el 36,78%. La Libertad Avanza tenía en el provisorio 29,98%, aumentó un 0,01%, pasó a 29,99% de los votos válidos emitidos. Quien bajó un poquito, 0,02 puntos, fue Patricia Bullrich, había obtenido el 23,82% de los votos en agosto y en octubre obtuvieron 23,81% de los votos. Schiaretti también se movió un 0,05 hacia abajo porque tenía 6,78% de los votos válidos en el provisorio y en el definitivo tuvo 6,73% de los votos válidos. Y quien estuvo igual, 2,70 en ambas recuentos, en el provisorio y en el definitivo, fue el Frente de Izquierda. Así que hubo movimientos mínimos y esto también es importante aclararlo porque hay un dispositivo que vuelve a mostrar que el sistema democrático argentino, a través de este sistema de boleta sábana, lista sábana, es eficaz, es transparente, muestra la voluntad popular y los movimientos propios que tienen las definiciones en cada etapa del proceso. Que en algunas provincias, ahora no me acuerdo bien cuál, terminó de definir si entraba un senador... San Juan. Si entraba, se revirtió. Y pasó lo mismo en La Plata, pasó lo mismo en Pinamar, en distintos pequeños. Creo que la mayor sorpresa ha sido La Plata, ¿no? Me parece a mí que lo que ha terminado es la victoria de Julio Alac sobre... Alac sobre Julio Gado. Es Julio Arrac los dos sobre Julios. Julio Gado. Julio contra Julio. Los dos Julios, y en ese contexto... Julio está picante, digamos. Bueno, pero ahí sí, acá hay un dato que hay que tener presente y que tiene que ver con la contrastación final de los datos. Exacto. Porque realmente, desde el desarrollo del escrutinio provisorio a los planteos que incluso la Libertad Avanza sostenía, que hubo un primer movimiento y que tuvo que ver con una página web que lanza la Libertad Avanza, que era para recibir denuncias. Lo cierto es que la Cámara Nacional Electoral fue clarísima al respecto porque dijo las denuncias las recibe la justicia electoral, no una fuerza política que esté recolectando denuncias a través de una página web. Ese es el primer dato. El segundo dato es que luego empezaron a surgir planteos que buscaban aseverar estas diferencias. Lo cierto es que esas diferencias que quedaron plasmadas en el escrutinio provisorio luego se diluyeron en el escrutinio definitivo. Escrutinio definitivo que en cada uno de los distritos tiene representantes de cada una de las fuerzas políticas. Exacto. Es decir, que la totalización de las cifras del escrutinio definitivo contó con la presencia de los fiscales de la Libertad Avanza. Uh-huh. La misma fuerza que en el escrutinio provisorio sostenía que había grandes diferencias. Lo cierto es que finalmente esto por fuera de la apuesta política a sostener la idea de un fraude por parte de la Libertad Avanza, lo cierto es que luego de la pirotecnia discursiva y todo, finalmente el escrutinio definitivo realizado por la Justicia Nacional Electoral ha vuelto a demostrar algo que los observadores internacionales siempre reconocen y que es que el sistema electoral argentino, a la hora de entrecruzar datos con la cantidad de mecanismos que surgen del conteo desde el cierre de la mesa en la que cada uno vota, tiene un nivel de funcionamiento que reduce al mínimo las posibilidades de un fraude. Exactamente. Hay una foto que quiero mostrarles para que después de la pausa conversemos un poco, porque esto también sucedió hoy. Es el candidato a presidente por Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa, con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Y esas cabecitas que se ven poquito, ahí retiramos por ahí un segundo el graf, se van a ver más cabecitas. Son diputados y diputadas de la Nación que compartieron, ahí se ven algunas cabecitas también de algunos legisladores que compartieron después de la Asamblea Legislativa. Ahora nos vamos a la pausa, pero retengan esa imagen porque vamos a conversar un poco sobre lo que dejó esa reunión y qué es lo que está diciendo en ese preciso momento Sergio Massa. Nos vamos a la pausa y volvemos porque tenemos más acá en Tercera Edición. Hiciste la colimba,
Entre 1975 y 1983, tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo CREAR.
otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. En la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición, estamos un poco así dormidos porque, como bien dijo Tony, fue una sesión, una jornada intensa, que fueron 2 horitas y media, 3 horitas entre una y la otra, pero había tantas ganas de hablar con los diputados que no podíamos dejar pasar un minuto, ¿no? Todos nos encontramos con alguien, conversamos con algunos de los diputados del oficialismo, algunos de la oposición, tuvimos la oportunidad de conversar y ver también un poco qué esperan para los próximos días, ¿no? No solamente en términos de aquí del Congreso, sino en el proceso electoral que lo va a definir todo, ¿no? Es una elección cualquiera, es una elección muy importante, no solo porque coincide con los 40 años de democracia, sino porque justamente se están dirimiendo nuevamente en un balotaje modelos de país. Podríamos decir que es una reversión recargada del 2015, ¿no? Como un loop que nunca es lo mismo, sino, bueno, a veces como comedia y a veces como tragedia. Tragedia ya hubo, ojalá que no haya. Sí. Otra. 8 años pasaron de aquel balotaje entre Scioli, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Hoy vemos un Sergio Massa versus Milei. En su momento eran dos actores que conocíamos a los dos hace bastante. Ahora hay uno que conocemos un poco más y uno que los vamos descubriendo, ¿no? Exactamente. Y les mostrábamos antes de irnos en la pausa esta foto que queremos compartir con ustedes porque se difundió justamente después de que se diera esta asamblea legislativa. Nosotros les comentamos muchas veces, pero es bueno recordarlo ahora. Cuando los diputados y las diputadas salen del recinto, pueden hacerlo directamente al Salón de los Pasos Perdidos o quienes son parte del oficialismo, en general, tienen un pasillo que comunica con la presidencia
de la Cámara de Diputados. Allí se hizo esta reunión, en la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar que Massa conoce mucho. Sí, en el Salón de Honores. A mí me escribió recién un vocero diciéndome no fue en el despacho de presidencia. Ah, fue en el Salón de Honor. Salón de Honor que pertenece a la presidencia. Que está ahí al ladito, claro, digamos. No es el despacho. Y que es un salón bastante lindo, amplio, con unos sillones muy grandes también. Que se reciben a funcionarios importantes. El protocolo. El protocolo y la diplomacia parlamentaria se lleva ahí en ese momento, porque además, en uno de los caminos hacia la presidencia, además, está la Galería de las Provincias. Exacto. Que es donde están las banderas de las 24. O sea que el edificio, este salón da un poquito al pasillo de las banderas, se ingresa por ahí. Exactamente. Pero también hay una parte que da al pasillo por donde andamos nosotros todo el tiempo, que es uno de los espacios públicos, ¿no? Hay una parte que se ve y otra parte. O sea, no es que se vea porque tiene vitrales, pero sí se ven algunas sombras a veces, ¿no? Y ahí estaban los diputados. Estuvo el candidato agradeciendo principalmente a los diputados y diputadas del Frente de Todos, porque de Unión por la Patria, por la elección, por haber revertido en varias provincias, el resultado electoral de las PASO, ¿no? Y poder mejorar la performance, entonces permitió que el oficialismo se imponga, como veíamos y repasábamos hace un ratito. También planteó que hay que seguir adelante en el proceso de búsqueda de votos, que hay que seguir convenciendo a la ciudadanía para que los acompañen en la elección del 19 de noviembre, planteando justamente lo que, un poco replicando lo que había dicho en el día del triunfo, la noche del triunfo, ¿no? Nadie sea grande acá, doblemente humildes, a seguir buscando los votos. Es otro tipo de elección. Y también les planteó a los diputados que, bueno, no se pongan muy quisquillosos con el esencialismo y el purismo, ¿no? Que esto no le es busquen unidad, el pelo al huevo. No fue la frase, pero la metáfora. Sí, la metáfora también tuvo que ver con algunos protectores gástricos también. Además. En términos de entender que no son alianzas de cúpulas, sino alianzas o convencer a la ciudadanía. Hay un tema ahí en donde estamos presenciando una etapa de la campaña donde los mensajes, sí, algunos son hacia las dirigencias y otros hacia los electorados. Creo que parte del intercambio que Massa tuvo hoy con el bloque del Frente de Todos también reedita algunas conversaciones previas a la primera vuelta, conversaciones que se dieron en distintas provincias entre el ministro candidato y distintos gobernadores, especialmente con los números de las PASO. Y a partir de eso es donde se fue delineando un poco lo que fue la hoja de ruta para revertir algunos escenarios perdidosos del oficialismo, especialmente en el norte de nuestro país. Lo cierto es que a la misma hora que Massa estaba reunido con el bloque, bueno, habían otras reuniones también, porque tanto en Pasos Perdidos como en el pasillo que comunica a la sala de periodistas, bueno, hubo un desfile importante de aliados. Algunos de ellos senadores que están terminando su mandato. El caso del rionegrino Alberto Beretilnek, ¿sí? Principal dirigente de Juntos Somos Río Negro, que está terminando una transición bastante accidentada con Arabella Carreras, quien fue su ministra de Turismo y que fue uno de los que ya sumó su respaldo a Sergio Massa, siendo un aliado muy importante. También se pudo ver en otro momento en la cafetería del Congreso, se pudo ver a una Graciela Camaño hablando con Margarita Stolbizer. No es que no hablan, pero lo cierto es que ese encuentro se da en otro momento. ¿Por qué? Porque ayer el Partido Socialista y conducido por Mónica Fein, diputada nacional, se pronunció a favor de Sergio Massa en el balotaje. Estamos hablando, perdón, de una fuerza política que fue contrincante del oficialismo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y aliada de Juntos por el Cambio. Exactamente. Entonces, digo, empiezan a haber algunos reacomodamientos que por fuera de lo que pasa en ese distrito, también tiene un impacto directo en lo que va a ser la composición y la correlación de fuerzas dentro del recinto con la codiciada y angosta avenida del medio, especialmente con los diputados del cordobesismo, del socialismo y del labañismo, que en este contexto, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, empiezan a ser protagonistas de pronunciamientos antes de la segunda vuelta, que también tiene un impacto legislativo relevante.
También quien se estuvo pronunciando, la nombrabas, es Margarita Stolbizer, respecto de no apoyar a Javier Milei, sino trabajar en contra, digamos, de su candidatura, más allá de no manifestar abiertamente y explícitamente su apoyo a Sergio Massa, pero sí, bueno, en esta discusión, en esta toma de posiciones que se va vislumbrando y se va reconfigurando. Ayer hacíamos el análisis, hoy más temprano, con otros colegas, que el interbloque federal tiene más expresiones, está medio equilibrado entre expresiones a favor de Sergio Massa y silencios, ¿no? Sin expresiones. Sí. Entonces se van configurando ahí algunas de las dinámicas que hoy tienen un peso que gravita de una manera, porque algunos de esos se van, Graciela Camaño se va, el Topo Rodríguez se va, y otros van a tener un protagonismo importante. Margarita Stolbizer es una de las diputadas con más periodos en el Congreso, algunos interrumpidos, que queda casi. Los que tienen más años en el Congreso, más periodos parlamentarios, están concluyendo algunos este mandato, este año sus mandatos, sin perspectiva de volver. Entonces Totalmente. Queda en un lugar también de referencia en términos de esa legitimidad de el conocimiento y la experiencia dentro del recinto. Y otros que llevan 2 años de mandato y que cargan con una larga experiencia sobre sus espaldas. Me refiero al caso del ex titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó. Uh-huh. Bueno, está transitando el segundo año de su mandato. Le queda un tiempo, lo mismo que a Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Juan Schiaretti. Bueno, hay que ver ahí en ese contexto cómo van a gravitar en ese rol. Si nosotros seguimos un poco, método hipotético deductivo, pero si nos guiamos por los pronunciamientos de Margarita Stolbizer, bueno, comparten la bancada. Y en ese contexto, Monzó es un aliado discreto. Y ella lo conduce, ¿no? De exactamente. Hecho, exactamente. Encuentro federal. Otra figura, Sebastián García de Luca, que está en el mismo espacio. Bueno, sigue siendo uno de los jefes de campaña de Patricia Bullrich en un momento en donde una de las discusiones gira en torno a esto que nos planteábamos cuando comenzó el programa. ¿Cómo va a ser la campaña electoral de Javier Milei como candidato de ultraderecha ahora que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri y en donde vienen las preguntas respecto a la fiscalización? Bueno, eso a también... A los dispositivos territoriales exactamente, para el desarrollo de la actividad. Ahí empiezan las preguntas también de quiénes van a ponerle el cuerpo de Juntos por el Cambio a la fiscalización de Javier Milei en este contexto. Bueno, Luis Petri ya lo hizo público. Ya lo comentó y está convocando a gente por Twitter que vaya a fiscalizar. Bueno, él lo dijo el martes, ¿no? En la conferencia de prensa un poco. Sí, no, le dijo que iba a fiscalizar directamente. Sí. Y suma lo que decía Claudio, de la llegada, no solamente la salida de García de Luca y de Domingo Amaya, dos personas muy importantes para el armado político de Emilio Monzó, y la llegada de otro hombre, que es el señor Nicolás Massot. Totalmente, el regreso. El regreso. El regreso de Massot, que fue presidente del Bloque Pro. Fue presidente del Bloque Pro. Exactamente, en los primeros años del mandato de Mauricio Macri, y le tocó administrar esa relación inestable, compleja, de un Mauricio Macri que le reclamaba a su bancada más dureza y menos concesiones con el peronismo. Peronismo dividido, ¿no? Exactamente. Por un lado, pero totalmente. También Monzó, un poseedor de una excelente relación con Sergio Massa. Sí. Y no tan buena con Mauricio Macri. Exactamente. Totalmente. Contradicciones de la política. Contradicciones de la política y entresijos de Juntos por el Cambio, de esta foto de la actualidad. Hay mucho más para comentarles, pero queremos compartir con ustedes el testimonio del diputado Daniel Arroyo al finalizar la reunión que comentábamos hace un instante, que tuvo el candidato de Unión por la Patria con diputados y diputadas de la Nación al finalizar la Asamblea Legislativa. Simplemente fue para charlar, para contar cómo va la campaña. Él está muy enfocado, para agradecer mucho el laburo militante que se está haciendo en todos lados y para darnos fuerza a todos en los días que quedan. ¿Algún pedido en particular? Muy enfocado. No, militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar, es eso. Las recomendaciones, militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Lo que concluía el diputado Arroyo después de este encuentro con Sergio Massa en el Salón de Honor, como bien contábamos. También vamos a repasar lo que dijo José Luis Gioja, que ya se despidió del Congreso de la Nación la sesión pasada y ojalá, bueno, haya una el próximo 8 o 9 de noviembre, así todavía tenemos la posibilidad de escucharlo un poco más en el Congreso Nacional.
estuvimos en la presidencia con el candidato a presidente, tuvo todo el bloque, la verdad que una charla muy amena, muy lindo, vimos un candidato con todas las luces, enchufado, con todas las ganas y diciéndonos, ojo con dormirse en los laureles, ojo, porque todavía no tenemos nada, porque se define el 19, y el 19, lo digo bien fuerte, no es el peronismo versus el antiperonismo como quieren instalar algunos. Es un país, un modelo de país versus otro modelo de país. Es democracia, participación, institucionalidad. Le diría que hasta amor, porque los discursos nuestros no son agresivos, no son... ¿Versus qué? Versus una violencia verbal, una violencia en las propuestas, y propuestas que son... que ¿cómo se hacen? A ver, yo les digo a usted, yo soy de San Juan, hay un pueblito que se llama Astica, que está a 200 y pico de kilómetros de San Juan. Está la escuela, la plaza y serán, no sé, 50, 60 familias. ¿Cómo van a hacer con el voucher, con el ticket, con la salud? ¿Tiene un puesto sanitario? ¿Cómo van a hacer para privatizar eso? A ver, cosas que no se pueden. ¿Cómo privatizamos el océano? ¿Cómo? A ver, me parece por ahí la desesperación los lleva a decir cosas que saben que no son inviables y quieren por ahí generar con eso algún tipo de discusión. Nuestro candidato, lo vengo siguiendo, no ha respondido a ningún agravio, ha respondido con propuesta, ha respondido con trabajo desde su espacio, desde donde está conduciendo. Bueno, y ahí apareció todo lo que apareció y todo lo que hace y va a seguir haciendo como presidente después del 10 de diciembre, ¿no? Diputado, y bueno, no me acuerdo la pregunta, pero... Todavía sí, no se la hicimos, sí, diputado, sí, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. Estaba escuchando con atención. Sí, ¿cómo está? Eso que le dijo Sergio Massa recién en la intimidad, en el Salón de Honor, ojo con dormirnos en los laureles. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque quedan pocos, pero también largos días hasta el 19. Hay que seguir con el mameluco puesto, con las alpargatas puestas y no dejar la calle, ¿no? No dejar la calle en el sentido de la charla con nuestra gente, en el sentido de la explicación, en el sentido de decirle a nuestro pueblo qué país es el que se viene con un proyecto y con otro proyecto, ¿no? Me parece que eso es fundamental, que no se vota con bronca, que no se vota con resentimientos, ni mucho menos, que se vota por el país que soñamos y que lo que nosotros queremos es que nos acompañen, que tengan esperanza y que esa esperanza también después sea el motor de los cambios y de ese crecer de la Argentina con mucha inclusión social que tiene que venir, ¿no? A no relajarse, decía el diputado José Luis Gioja, que fue el mensaje que le transmitió el candidato a presidente de Unión por la Patria en este encuentro, que también no duró tanto, ¿no? No duró muchos minutos, no sé, 10 minutos como mucho, entre que se juntaron, habló Massa y se fueron. Sí, habrán sido 10, 15 minutos donde, bueno, después de la sesión fueron todos los diputados hacia allá, un reencuentro en un salón no solo que Massa conoce, sino que una dinámica de trabajo parlamentario que hasta hace un año, Massa tenía mucho más cerca. Sí. Y además reunía bastante los diputados cuando fue el principio, bueno, fue la pandemia también, un momento muy particular. Están las fotos para recordarlo. Pero eso, los distintos diputados con los que pude conversar sobre el encuentro hacían énfasis en un Sergio Massa que se mostraba más cauto después de la victoria, remarcando la frase que decía Gioja en la entrevista de a no dormirse en los laureles, pensando en lo que viene. Y en algunas encuestas que empiezan a llegar al búnker de la calle Mitre del oficialismo, donde ven como una especie de efecto rebote respecto de Javier Milei. Ya pasada la primera semana después de la derrota, con el malestar que pudo haber generado en el interior, en una porción de la población, lo que fue el abastecimiento de las naftas, y donde empiezan a ver que algunos puntos por debajo están. Así que en ese contexto navega el oficialismo, claro, la campaña. Y sí, obvio, empezás a recibir los números de las encuestas y cuanto más
lejos estás del triunfo que tuviste, se sienten menos los efectos, ¿no? Así porque es. Está muy escarpado el panorama y además también porque hacia adelante, cuanto más cerca te encontrás de la definición, más personas van a manifestar públicamente lo que piensan, ¿no? En las encuestas hay un porcentaje todavía muy grande de indecisos, entre comillas, de personas que no quieren decir a quién votan. Bueno, ahí hay toda una incógnita y aparte en este día político, en donde está la formalidad constitucional para ya la cuenta regresiva para la segunda vuelta, bueno, era previsible que quedaran plasmadas no solamente las impresiones políticas, sino también los poroteos de lo que de las encuestas públicas y también de las privadas. Los sondeos de muchas consultoras que no los publican, que solamente los elaboran para sus clientes y ahora empieza a verse otro contorno respecto a esas voluntades que van tal cual lo estaban diciendo ustedes, tanto Amanda como Antonio, es precisamente la idea de un rebote en ese contexto y de una desventaja del oficialismo en este contexto. Un oficialismo que además la gran mayoría no esperaba la foto de la primera vuelta con una diferencia como la que tuvo Sergio Massa sobre Javier Milei. Ahora queda la otra gran pregunta que forma parte de los interrogantes en cuánto despacho podamos estar y es cómo se cristaliza la representación política de ese gran arco opositor, muchas veces unido por sus críticas al peronismo, un núcleo antiperonista que en este contexto considera que no ha perdido las condiciones competitivas, pero que viene de afrontar una contorsión trascendente para la historia del PRO y de Juntos por el Cambio, como ha sido la determinación de Mauricio Macri finalmente de promover el acuerdo con Javier Milei y con Patricia Bullrich. Y a partir de eso, lo que se ha empezado a conocer, que incluso lo dijo el propio Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical, que dijo que Bullrich ya le había contado en varias oportunidades que Macri quería juntarlo con Milei y que se habían negado. Así que eso es parte de esta foto que está en pleno desarrollo. Exactamente, está en pleno desarrollo también en análisis constante porque es tan vertiginosa la realidad de los últimos días. Claro. Quien habló al salir de la reunión también fue Eduardo Valdés, diputado que ya se garantizó la continuidad para el próximo periodo, va a renovar su banca a partir del 10 de diciembre. Escuchamos. Lo vimos muy bien, agradeció mucho el trabajo militante con el cual cada uno de nosotros nos sacamos el bastón de mariscal de la mochila después de las PASO y decidimos militar y transformar ese resultado del 22% en el 36%. Y creo que si se demoraba una semana más la elección, yo no sé si no se iba en una primera vuelta, se podía haber ganado la elección, porque la curva era muy ascendente. Pero sí, claro, bueno, muy feliz porque aparte tuvo la oportunidad de estar con todos los diputados de Jujuy a Tierra del Fuego. Así que son todos cuadros dirigentes muy importantes, cada uno en su provincia. Y nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? Que no está todavía el resultado claro. Cuenta regresiva hacia el 19 de noviembre, fecha en que todos y todas vamos a tener que volver a las urnas para decidir nuestro futuro inmediato, pero también nuestro futuro próximo y no tan cercano, ¿no? Porque se definen cuestiones muy importantes el año que viene también respecto a la matriz energética y al desarrollo argentino con el impacto que tienen las guerras en la economía argentina e internacional. Y para eso se van a requerir discusiones en el Parlamento, un Parlamento que hoy tuvo la incorporación de 3 miembros nuevos porque algunos de los diputados y diputadas, algunos cumpliendo casi mandato a fin de año y otros que todavía les quedaban varios años por delante, asumieron cargos en sus provincias o están ahí, a punto de asumir. Recuerden que 3 candidatos a gobernadores, 3 diputados resultaron electos como gobernadores en las últimas elecciones y eso hace que tengan que renunciar a sus bancas para asumir. Algunos ya lo hicieron, como el
diputado Claudio Poggi, que asumirá nuevamente por segundo mandato ya al frente de la gobernación de San Luis. Y otros han sido el diputado Mario Leito, que renunció para ser diputado provincial, pero asumió como diputado provincial, estuvo hoy saludando desde el balcón también. Y la diputada Rosana Chala, que el domingo asumió como intendenta, la primera mujer intendenta de San Miguel de Tucumán. Tenemos unas placas para que ustedes conozcan los nombres de las personas que los van a reemplazar. Nosotros nos vamos a ir acordando y conociendo, bueno, los nombres. Vamos con la primera placa. La Cámara Baja realizó una sesión especial, como contábamos, solicitada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. El objetivo, aceptó las renuncias de los diputados nacionales Claudio Poggi, de Avanzar San Luis, Mario Leito, del Frente de Todos de Tucumán, y de la diputada Rosana Chala, del Frente de Todos, también de la misma provincia, quienes asumirán cargos en sus respectivas provincias. Vamos a la siguiente placa. Claudio Poggi renunció a su banca para asumir como gobernador de San Luis, mientras que Mario Leito asumirá una banca en la legislatura tucumana y Rosana Chala ocupará el cargo de intendenta de Tucumán. Además, se tomó juramento Alberto Arancibia Rodríguez, de Juntos por el Cambio, quien ocupará la banca de Claudio Poggi por el bloque Avanzar San Luis hasta el 2025. A María Marcela Herrera, del Frente de Todos, quien reemplazará al tucumano Mario Leito, que finaliza su mandato este año. Y también a Elia Fernández de Mancilla, que ocupará a partir de hoy la banca que ocupaba Rosana Chala. Ella, Elia Fernández de Mancilla, completará el mandato hasta diciembre de 2025. María Marcela Herrera tiene un debate importantísimo por delante, que es el de presupuesto, ¿no? Que le va a tocar dar en los próximos días, después del 19 de noviembre. Así es, vamos a entra ver. Entra por poco tiempo, pero con lo más intenso. Sí, sí, sí. Recordemos que ya hubo una reunión en la Comisión de Presupuesto para tratar la separata con distintos funcionarios de AFIP, de Economía, también, donde se quedó en stand-by a la espera de los resultados electorales del 19 de noviembre. Pero sí, ya después del 22 de octubre, la semana pasada, vimos lo que fue la primera reunión. Vamos a repasar el momento de la jura de el diputado y las diputadas. Lo hicieron con fórmulas diferentes, entonces también por eso fueron agrupados de manera distinta. En la Cámara de Diputados hay 4 fórmulas para jurar. Cada diputado cuando ingresa decide cuál va a ser y por eso vemos que el 9 de diciembre, los días anteriores, cuando suma la gran mayoría, la mitad de este cuerpo, vamos a ver en grupos de 3-4 diputados, pero se agrupan según justamente la fórmula. Empecemos con el primer diputado. Invito al diputado electo por Distrito de San Luis, Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez, a prestar juramento. Bienvenido, Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios los ayude y si no, él y la patria lo demanda. Queda incorporado entonces el diputado Alberto Arancibia Rodríguez. De esta manera, a partir de ahora, participó de la Asamblea Legislativa, obviamente, a partir de ahora tiene que incorporarse a las comisiones, va a definir cuáles son las comisiones y va a empezar a participar. Ahora vemos lo que sucedió en el momento de la jura de Elia Mancilla y también de María Marcela Herrera, ambas de la provincia de Tucumán. Invito a las diputadas electas por el distrito de Tucumán, Elia Marina Fernández y Marina Marcela Herrera, a prestar juramento. Se invita a la honorable Cámara y a las diputadas y diputados y al público presente a ponerse de pie. Elia Marina Fernández y María Marcela Herrera, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios te ayude, si no, en la patria de la Constitución.
Ingresar en estos contextos, bueno, siempre es una alegría para los diputados y diputadas que han sido electos en alguna de las boletas, pero es un momento distinto. Nadie se anima mucho a decir nada más, ¿no? A jurar, a hacer una fórmula propia. En general se van cebando, digamos, a medida que van pasando. Sí, porque con primero arrancan con la... definido también, ¿no? Claro, y cuando ya viste, cuando hacen la jura los 130 que ingresan claro. en diciembre, los 5 primeros por ahí no juran ninguno, nadie se anima. La otra tanda hasta que uno agarra eso y empieza. Empiezan todos a jurar por la patria, por Perón, exacto. por los compañeros, esto por la compañera. Esto fue todo mucho más suave. Muy sobrio también para lo que significa una asamblea legislativa. Claro. No, no perdamos de vista que asamblea legislativa solamente en situaciones de este tipo, en el informe que ofrece el presidente el 1 de marzo con respecto a la gestión de gobierno y la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Son momentos donde se reúnen los poderes. Exactamente. Es el único momento donde Senado y diputados coinciden físicamente en el mismo lugar, es cuando tienen que recibir a otro poder. Exacto. O a un presidente extranjero, como cuando vino Lula da Silva, que se hizo una asamblea legislativa para exactamente. Recibirlo. Exactamente. Que eso, hace muchos años, ¿no? Exacto. Y que es el capítulo de una visita de Estado, exacto. ¿no? Visita de Estado que implica que cuando... nuestro presidente hace una visita al exterior y es una visita de Estado, tiene reuniones con los representantes de los tres poderes del Estado que lo exacto. recibe. Lo mismo sucede en la Argentina cuando la visita pactada con el presidente visitante es una visita de Estado. Entonces implica reuniones con los miembros de la Corte, con las autoridades legislativas y con la Asamblea Legislativa y también con el presidente de la Nación. Exactamente. Así que la próxima vez que se dé esta situación va a ser el 10 de diciembre, cuando se asuma la presidencia, quien le toque, quien el pueblo argentino decida el próximo 19 de noviembre, fin de semana largo, una discusión que también se había empezado a rumorear por los pasillos, es que se iba a hacer una proclama para que se aprobara en el Congreso, sí. medio en un contexto difícil, ¿no? Porque no se puede hablar en las asambleas legislativas, tienen otro fin. Uh-huh. Y la jura de los diputados no tenía ninguna agenda, no hubo ni reunión de labor parlamentaria, esto va a ser un poco forzado. Sí hay un proyecto de resolución que presentó Hernán Lombardi con Cristian Ritondo para correr el feriado. En medio de todo esto, bueno, vamos a ver qué rodaje tiene. Y también apareció la idea de convocar una especie de movilización. En 2015 algo... dicen que se había cambiado también el sí, el ese feriado. Era el argumento de Lombardi, yo no lo recuerdo, no, la verdad. Yo tampoco me acuerdo, pasaron tantas cosas del 2015 que pero cómo acordarme. Pero el gobierno y el oficialismo ya dieron por cancelada la posibilidad de correr el feriado. Bueno, lo que también sucedió y lo que va a suceder el martes, vamos a ver la agenda, cómo se ordena en los próximos días. Obviamente todavía no está publicada porque acaba de terminar la Asamblea Legislativa, pero sí se va a ir ordenando porque hay dos comisiones convocadas, ¿no? Por lo menos a viva voz, así ha sido en las reuniones. Una es la de juicio político, que vamos a hablar ahora en un ratito, pero otra es la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que en la jornada de ayer, al finalizar la primera reunión, el diputado Hugo Yasky proclamó justamente que se iba a hacer un nuevo encuentro para recibir otras propuestas de proyectos que buscan sancionar el negacionismo. Un encuentro donde participaron además representantes de la sociedad civil, en este caso especialistas en derechos humanos, algunos sociólogos, algunos abogados, con posiciones divergentes y sobre todo contrapuestas a la idea que tienen en general los diputados, en su gran mayoría del oficialismo, estamos viendo ahí a la diputada Stillman, pero se retiraron después de presentar su proyecto para especificar dentro de la ley antidiscriminatoria y también para sancionar el antisemitismo, que quede mucho más explícito de lo que hoy está. Hay muchos proyectos para revisar la ley antidiscriminatoria porque quedó vetusta desde el 90, así que se le debería incorporar nuevas perspectivas. Esta es una que es la que propone Juntos por el Cambio, otra vez principalmente de Stillman y de Ferraro, que son diputados de la coalición cívica. Sí, un proyecto que en las distintas tribus del oficialismo también genera distintas miradas, distintas uh-huh. polémicas. Vimos los debates y los contrapuntos respecto a que la posea la, el Poder Judicial, los que tengan la posibilidad de definir condenas a partir de opiniones o interpretaciones de momentos históricos, algo que bueno también puede muchas veces tener una voluntad contraria a la que realmente se quiere, ¿no? Era algo de lo que planteaban
los distintos expositores y el debate que se armó también sobre el final con los diputados. Sí, todavía no está resuelto. La diputada Moisés, Carolina Moisés, de la provincia de Jujuy, que está terminando también sus pasos por aquí, por la Cámara Baja, para irse del otro lado de Pasos Perdidos a ser senadora. Exactamente. Representación andaba de con Snopek hoy. Estaba ayer, hoy con el Snopek, van a intercambiarse posiciones de un lado y del otro de Pasos Perdidos. Pero la vemos en cámara. Ella lo que propuso es que los asesores trabajen en sintetizar. Hay una controversia porque dentro del mundo de los abogados, podríamos decir, hay cierta mirada no tan conforme con modificar y seguir incorporando figuras penales al código, ¿no? Engordar el código penal, es lo que dijo Pablo Yonto. Pero también es verdad, y algo también lo dijo Pablo Yonto, que, y los otros invitados que estaban, que por más que tengas herramientas dentro del Código Penal, hay una reacción por parte de la justicia a ponerlas en sintonía para sancionar este tipo de discursos negacionistas que terminan amparándose en lo que decía bien Antonio, la libertad de expresión y la opinión. Pero el falsacionismo y sobre todo lo que sucede ahora, no solamente con el negacionismo, sino con la ratificación y la forma de acompañar las perspectivas progenocidas, empiezan a entrar en un terreno muy peligroso. Creo que lo que sucede en el oficialismo es algo que nosotros hemos venido repasando y es que, digamos, Carolina Moisés presenta el proyecto recién ahora. Uh-huh. El oficialismo viene debatiendo este tema hace por lo menos 5 años. Uh-huh. Cecilia Moró presentó un proyecto ya en el año 2017 y creo que lo que quedó planteado ayer en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías es precisamente cuáles son las preocupaciones y los riesgos jurídicos y políticos de avanzar velozmente con una forma de reformar el Código Penal y penar el negacionismo. Ahí ha habido, digamos, distintos planteos. De hecho, el abogado y periodista Pablo Yonto, que no fue el único que habló, pero remarcó y dijo, bueno, en otras experiencias ha funcionado la tentativa de apología del delito, ¿no? Uh-huh. Remarcó esa figura. Sí. Pero en donde creo que, además de lo interesante de este debate, es que finalmente han quedado sobre la mesa cuáles son las distintas divergencias reales que hay sobre la factibilidad de poder avanzar en una reforma de este tipo en donde hay un antecedente legislativo. Y creo que por eso Moisés pidió que se reunieran para ordenar un poco. Claro. Porque los giros de estos proyectos no solamente pasan por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, pasan por otras dos comisiones muy importantes. La de Legislación Penal, conducida por la oposición, María Luján Rey, y en el caso específico, otra que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller. Que tiene que discutir el presupuesto. Exactamente. Tiene entonces mucho apuro de trabajo. Exactamente. Entonces, digamos, todo para poner en contexto el alcance de la reunión de ayer de la Comisión de Derechos Humanos, que trató de ordenar un poco el debate, poner sobre la mesa los distintos puntos de vista de juristas y especialistas al respecto, pero sin perder de vista que si nos guiamos pura y exclusivamente por los firmantes y por los giros, y es un proceso un poco más largo. Sí, y además también dejar en evidencia quiénes están dispuestos a discutir. Exacto. Y de qué manera, ¿no? Porque esta discusión la hizo solamente el oficialismo. Habíamos dicho, la oposición estuvo solo defendiendo su proyecto y no quiere entrar en ningún debate sobre el negacionismo, como si fuera un tema imposible de abordar o como si fuera algo que excluyente, digamos, de la tarea legislativa. No hay acuerdo de cómo avanzar, pero sí, bueno, se planteó la creación de un observatorio para la democracia. El proyecto que de Mónica Litza. Otro camino para discutir estas cosas que no es tan punitivo en un punto y que ese empieza también a poner, tiene giro a presupuesto. Es verdad, pero también tiene algo el Código Penal. Pero lo que quiero decir es que van alcanzándose o tomándose perspectivas que intentan ponerle seriedad a la discusión, ¿no? Sí. Porque no es la opinión de cualquier persona. Exacto. Es un candidato a presidente, una candidata a vicepresidenta que se difunden de manera masiva en medios y redes sociales y que generan gravísimas consecuencias de no reconocer la validez de los testimonios y del proceso judicial que ya en Argentina consolidó por la Corte Suprema de Justicia que fue un genocidio, ponerlo en duda sin ningún costo, ¿no? Digo, el costo puede ser electoral, pero digo, sin ningún costo, con un gran costo para la democracia y para las víctimas, pero sin ningún costo particular a la persona, ¿no? Más allá de los repudios que se puedan generar, haciendo circular información falsa. Sí. Porque lo que dijo Villarruel sobre los 40 años de proceso de memoria, verdad y justicia, diciendo que era un verso, en definitiva, era una mentira de izquierda,
no tiene ningún basamento, por un lado, es falsa, pero por otro lado tiene un efecto de poner en duda algo que se viene confirmando, que no solamente con las víctimas, que ayer hicieron uso de la palabra nuevamente, testimoniando y revictimizándose por vez número 1000, a la N, ponele, y no tomando en cuenta el impacto del horror, que tiene un impacto social también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Un proyecto donde la oposición decidió, bueno, hacerse presente en un grupo menor silencio al principio, pero no de omitir opinión y después dejar al oficialismo debatiendo en soledad, dando a entender que no es uno de los temas que están que tienen previsto trabajar y avanzar por lo menos en el próximo tiempo. Uh-huh. Todo un tema, insisto, por fuera de la presentación de Stillman y de Ferraro, y que es precisamente con el hiato del radicalismo, porque es precisamente la UCR la que, cuyos integrantes no han presentado ningún proyecto para penalizar el negacionismo. No como una falta, pero sí como una muestra también del nivel de debate que hay al respecto, un nivel de debate que no ha sido ajeno al oficialismo. Durante estos años hemos tenido la oportunidad de entrevistar a distintos diputados que ya no están en la Cámara y que han insistido en soledad con la necesidad de avanzar, de penalizar el negacionismo. Y ahora no han tenido eco en su propio bloque, ¿no? El mismo bloque que ahora en esta situación trata de avanzar con esto. Obviamente, acá hay un elemento de mucho peso y es que se empieza a ver en la discusión pública la densidad del planteo de la ultraderecha, no solamente en términos de negacionismo, sino de una abierta reivindicación de la dictadura. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía Hugo Yasky al finalizar esta reunión con nuestras colegas y nuestros compañeros de Diputados TV, cuando finalizó justamente el encuentro y planteando la convocatoria para la semana que viene. Fue una reunión con un contenido muy, por momento, muy denso, muy conmovedor, con aportes de invitados que fueron muy plurales porque hubo distintas miradas, partiendo todos de la base de la necesidad de fortalecer los anticuerpos de la democracia, que después de 4 décadas de construir una historia de sucesión de gobiernos ininterrumpidamente elegidos por el voto popular, empieza a encontrar manifestaciones de un pensamiento que pretende negar el genocidio, que pretende volver a una situación prejuicio a la Junta, es decir, anterior a lo que fue memoria, verdad y justicia y el nunca más, y comenzar a construir una teoría que era aquella vieja teoría de los dos demonios, ahora expresada con otras palabras, pero en los mismos términos, es decir, hubo una guerra, hubo dos bandos, generar esa mentira histórica de que fueron fuerzas regulares que se enfrentaron en una asimetría, cuando, bueno, claramente, y por suerte tenemos testimonio escrito, por suerte tenemos películas como 1985, donde vemos que la historia real, lo que pasó, fue otra cosa distinta. Ahora vamos a seguir el próximo martes. Uh-huh. Ahí vamos a tener la participación de los organismos de derechos humanos. Probablemente entren otros 2 proyectos, lo van a traer justamente distintos organismos de derechos humanos, y eso nos va a permitir completar una base de 7 proyectos que vamos a intentar unificar para poder tener dictamen de la comisión en el curso de este año. Es muy importante algo que resaltó Germán Martínez. Normalmente en un momento electoral como este no estaríamos sesionando. Para nosotros es prioridad tratar el negacionismo, definir un cuerpo legal que nos permita tener ese anticuerpo democrático que nuestra sociedad necesita, y creo que lo vamos a poder lograr, espero, en el curso de este año. Ojalá lleguen a aprobar este proyecto si es que se extienden las sesiones ordinarias. Podrían llegar a dictaminarlo
O si no, en caso de que se convoque a extraordinarias. Hoy me quedé con la perspectiva que dijo Pedrini de poder extender el periodo ordinario hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 sí, sí. de diciembre, que le da un changüí al oficialismo acá para trabajar un par de temas. Sí, 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 para trabajar distintos temas que, bueno, uno de ellos tiene que ver con el juicio político, lo que, sí. lo que nos claro, planteamos. Y que no le incida en la elección del 19, como está tan cerquita el tiempo, es poner un tema en agenda un poco ríspido, ¿no? Y además porque creo que también va a tener un peso y creo que la expectativa gira en torno a los descargos que han presentado dos miembros de la Corte. Sí. Uh-huh. El impacto que puede llegar a tener y lo que puede llegar a pasar el próximo 7 cuando la comisión reunida, bueno, termine de confirmar la información de la defensa que han ejercido dos miembros de la Corte, lo que puede pasar con los otros dos, y ahí, ¿qué sucede? Y además no plantearon un 280, tipo, no voy a contestar nada. No, ¿mandaron? Claro, contestaron. Hoja por hoja, cargo por cargo, sí. como 100 páginas cada uno. Mira, te puedo, si querés, hacer unas anotaciones que hice de lo que pude leer en Diagonal recién. Porque hablan de graves irregularidades en el proceso, de juicio político. Cuestionan el juicio político. Uh-huh. Y también insisten que la única explicación de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias, volviendo al viejo argumento que planteaba al principio de este proceso la oposición, remarcando que lo que generaba malestar en el oficialismo eran las sentencias uh-huh. que estaban trabajando a partir de la opinión que le generaban las sentencias. Y no la relación entre Robles y D'Alessandro, uh-huh. eso nada. También sostienen, bueno, se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, lo que plantea este escrito. El de Rosati también dice que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez cuando ello resultaba ineludible. Y también hablan de que fue incurriendo en violación del secreto fiscal mucho de esto que se generó. Eso me imagino que debe ser por la sentencia de la regulación de honorarios, ¿no? De Rosencrantz sobre su participación en el conflicto cuando representaba la provincia de Corrientes contra el Estado Nacional y ahora reguló como 4 millones de pesos de honorarios. De eso nada, eso no parece muy regular. Debe estar dentro de las posibilidades que tienen los jueces. Obviamente de entender en causas cuando son abogados y después cuando son jueces. Exacto. No hay nada de ética. Creo que parte de lo que nos cuenta Antonio anticipa un previsible choque de planetas, creo yo, en el desarrollo de la Comisión de Juicio Político. Por una parte, el trabajo de la Comisión de Juicio Político, llevando adelante una investigación y profundizando ese punto, incomodando al Poder Judicial, incomodando a la Corte, obligando a distintos funcionarios muy importantes de la Corte a comparecer ante la Comisión de Juicio Político. Entiendo que el planteo de la Corte busca poner a la Comisión de Juicio Político en una caricatura de disconformidad con distintas sentencias. Y la otra discusión, que es el otro planeta, es cómo ha ido avanzando la Comisión de Juicio Político en mostrar que la realización, la factura de distintos fallos, bueno, encierra un entramado de poder que muchas veces demuestra que hay prácticas de los miembros de la Corte que están reñidas con la ley y que ponen en duda su legitimidad. Uh-huh. Lo que pasa, y es lo que hemos podido hablar con distintos miembros de la Comisión de Juicio Político desde que arrancó a principio de año, e incluso nos lo decía la propia titular de la Comisión, Carolina Gallar, que bueno, que en una Comisión de Juicio Político, en donde además están investigando a los miembros del máximo tribunal de la justicia argentina, bueno, implica a veces también una instancia de legislar y discutir sobre la aplicación del derecho en tiempo real. Sí, y también en relación a esto se responde unos cargos que se han trasladado hace algunas semanas atrás, cosa novedosa, digamos, porque ya se habían trasladado cargos a Maqueda sí. y había habido silencio. Bueno, en cierto sentido legitima el proceso, ¿no? Aunque lo cuestionen, sí, sí. sí. responden. Si Exacto. no les pareciera para nada legítimo, ¿para qué responden? Bueno, digo, ¿para qué gastan tiempo en hacer escritos de 100 páginas? Lo mismo con haber habilitado que distintos miembros de la Corte se hayan presentado. Exacto. Entonces es muy posible que la respuesta formal y la autodefensa de los cortesanos no imposibilite el trabajo de la Comisión Exacto. de Juicio Político,
posiblemente refuerce los argumentos de la oposición. Y acá viene la gran pregunta: ¿cómo va a impactar en los tiempos? Hay que ver ahí si finalmente esto es una de las razones por las cuales podría extenderse el periodo de ordinarias, a partir de que dentro de la línea de tiempo de la Comisión de Juicio Político, bueno, aparecen los descargos, ¿no? Y esa discusión abierta. Ahora llegaron dos descargos, pero hay algo que se conoce fuertemente, principalmente en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico, pero también en algún sentido en la administración o en el ámbito administrativo público, que se llama dos primeras, que es un margen que tienen, en ese caso, quienes deben presentar escritos hasta la mañana del día siguiente, hasta que abra, digamos, los tribunales formalmente y se puedan incorporar. Es un changüí que se le da a los abogados y a las abogadas para poder presentar a último momento hasta, mesa de entradas. Hasta el margen de la hora, hasta que caigan las 9 y se pueda presentar el sello que diga 8:59. Claro, eso existe en el Poder Judicial, es muy usado, sobre todo porque todo el mundo llega a último momento. Así que puede haber todavía algún otro descargo que llegue, no son los únicos. Hasta ahora, hoy se cumplía el plazo, pero con esta dinámica de las dos primeras, nadie que sea parte de un proceso judicial va a negarse que existe esa posibilidad. Así claro, que está cerrada a partir de la mañana de mañana, ¿no? Todavía pueden llegar después del impacto que está teniendo ya esta información. Totalmente. ¿No? Y falta Maqueda y Lorenzetti. Maqueda, Lorenzetti. Y la otra gran pregunta: vencido el plazo de las dos primeras, bueno, está la posibilidad de que se puedan presentar el 7 de forma física. Ay, ya me como las uñas porque el 7, juicio político, con todas estas definiciones. ¿Quiénes son en los que ciernes faltan? Maqueda y Lorenzetti. ¿Irá Lorenzetti a la Comisión de Juicio Político? Ay, no sé, pero tengo un fin de semana por delante. Está la Marcha del Orgullo, así que los espero a ambos el día sábado 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Plaza ahí de Mayo. Está, y marchando hacia ahí el Congreso. Marchando. A las 15 horas y nos vemos el martes. Bueno, a vos el miércoles, pero a vos te veo el martes. Totalmente, después de todo este escándalo. Exactamente. Vamos a ver cómo respira esto. Vamos a ver. Que descansen, que la pasen bien, recuperen energías. Nos queda mucho por delante. Hasta la próxima. Terminó aquí tercera edición. Nos volvemos a ver en cualquier momento.